Oración para liberar tu casa y tu familia. Padre bendito, hoy vengo a ti a rendir mi corazón y clamar por mi familia. Vuelve tus ojos de misericordia hacia cada uno de nosotros y extiende sus brazos sobre cada miembro de mi familia y abrázalos con tu ternura y amor. Quiero, bendito Padre, que llegue el día donde cada miembro de mi familia podamos decir: yo y mi casa servimos a Dios. Extiende ahora tu mano y levanta al caído, al más débil, al que está alejado de ti. Di en silencio el nombre de tu ser querido que considere necesite ayuda. Apártalos al que esté esclavizado del vicio del alcohol, de la drogadicción o cualquier otra adicción. Que tu mano misericordiosa tome a mi hijo o hija que está rebelde y con malas amistades. Pronuncia en silencio su nombre. Que tu mano de poder, Padre bendito, aparta a los espíritus inmundos que han llegado a nuestra familia a destruirla a través del vicio, divisiones, adulterio. Di al Señor qué otras cosas están afectando a tu familia. Que la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz se ha destruido todo mal que nos haya alcanzado. Aleja todo espíritu de odio, resentimiento, amargura, dolor. Sigue enumerando aquí lo que más afecte a tu familia. Que tus manos llagadas, Jesús amado, sanen toda herida que haya en los corazones de algunos miembros de mi familia. Expulsa de mi hogar toda fuerza maligna para que no perjudique más a todos los que vivimos en este hogar. Bendito Jesús, reprime a Satanás y ordena que se vaya de mi casa ahora mismo, sin hacer daño alguno. Aleja a Satanás de nuestra familia. Que todo espíritu de rencor, venganza, envidia e hipocresía que quiera dividir y dañar, la paz sea expulsado de mi casa ahora mismo. Te pido, Jesús, que todo espíritu que quiera dañar las ilusiones, sueños y esperanza para oprimirnos con tristeza, opresión, desánimo, se marchen ahora mismo en el nombre de Jesús. Que todo espíritu de violencia verbal, física o cualquier otra agresión que dañe la tranquilidad de mi familia se marche ahora mismo en el nombre de Jesús. Que con el fuego del Espíritu huya ahora mismo toda fuerza maligna de infidelidad, abandono, divorcio, rechazo a su pareja. Que toda influencia negativa que esté oprimiendo este hogar, ironías, groserías, les ordenamos en el nombre de Jesús, se marchen ahora mismo de este lugar, porque el dueño de mi vida es Jesucristo, que murió y resucitó para aplastar las obras del diablo. Quita, Señor Jesús, por tu sangre derramada por la corona de espina,
todos aquellos recuerdos dolorosos del pasado que dañan nuestro corazón y no permiten avanzar en alegría, gozo en nuestro círculo familiar, pues todas esas cosas negativas que pasaron causaron dolor en el corazón, impidiendo el progreso espiritual, material y familiar a través de su pareja y dañando las buenas relaciones con los hijos. Rompemos con tu sangre preciosa del pasado ataduras y maldiciones que estén afectando nuestra alegría para no vivir en paz y experimentar el amor que es la llave de la felicidad y el perdón, para que así todos nos reconciliemos y tengamos buena comunicación para ayudarnos y que todos nos tengamos confianza con nuestra familia y nuestros seres queridos. Que nos valoremos unos con otros, nos sintamos importantes, apreciados, para llegar a casa con alegría y entusiasmo. Señor Jesús, aleja de mi cónyuge, de mis hijos y todos los que conforman esta familia el egoísmo, que podamos pensar en el otro, preocupaciones que hay en su corazón, que no pensemos en sí mismos, que no podamos expresar unos a otros cariño, la ternura y la fidelidad, lo que nos gusta y nos disgusta. Permítenos, Señor, tener humildad para reconocer nuestros errores y mejorar, que cada día nos propongamos a cambiar para apoyarnos los unos con los otros, que podamos amar como tú amas, mirar como tú miras, sentir como tú sientes, hablar como tú hablas, perdonar como tú perdonas. Haz de nuestra familia un remanso de paz y amor, donde podamos entendernos como pareja y entender a nuestros padres y nuestros hijos, y vivir los unos con los otros, y vivir con respeto, amor y ternura. Así haya momentos que quisiéramos renunciar por los problemas que se nos presentan. Señor, regálame la fortaleza para perseverar en unidad, porque el amor implica sacrificios, luchas y superaciones. Que tu sangre preciosa bañe nuestra familia y destruyan todas las maldiciones que nos hayan alcanzado por palabras negativas dichas por cualquier miembro de mi familia en un momento de rabia, peleas, malos entendidos a través de distintas circunstancias. Permítenos, Jesús de Nazaret, que en mi familia se acaben las rivalidades, envidias, resentimientos, odios, deseos de venganza. Que exista en algún miembro de mi familia paterna o materna que provengan de mis ancestros. Te pido, Señor Jesús, que pongas tus manos llagadas sobre las distintas enfermedades que alguno esté padeciendo, ya sean enfermedades graves, psicológicas, crónicas y mentales. Di en silencio el nombre de tu familiar que necesite alcanzar la salud. Señor Jesús, con tu sangre preciosa y derramada en el Calvario, rómpenos todo vínculo con lo oculto que haya afectado a alguno de los miembros de esta familia. Libéralos de toda contaminación, brujería, hechicería o cualquier trabajo que hayan mandado hacer en contra de los integrantes. Trabajos o maleficios que haya sido puesto para separar, alejar, dañar su vida, y quede derrotado por el piel virginal de la Virgen María y la espada de San Miguel. Que se destruya ahora mismo con la poderosa sangre de Jesús
que murió y resucitó. Que este hogar quede liberado de todo espíritu de separación, brujería, maleficio, por el fuego del Espíritu Santo, y que a partir de este momento solo reine la armonía, el perdón, la reconciliación, que al llegar a casa se sienta un ambiente de paz y amor por su cónyuge, sus hijos y todos los que habitan en este lugar. Que nunca falte los bienes materiales ni los bienes espirituales. Que las deudas, el hambre, la escasez y la falta de trabajo queden derrotadas ahora mismo, porque tenemos un Dios grande que provee todo lo que necesitamos. Como dice la palabra segunda de Corintios 9:8. Dios puede dar en abundancia toda clase de bendiciones para que tengan todo lo necesario y además les sobre. Entrego esta vivienda para que la libere de toda opresión maligna. Coloca la bandera de la victoria, que es tu sangre preciosa, para que toda persona que entre o salga a este lugar donde vivo sea una bendición, que se cobijen y se envuelvan de paz y amor. Aplico la sangre de Jesús sobre esta vivienda. Di en forma silenciosa la dirección de la casa. Complementa con lo anterior, con el nombre de tu familia. Para que todo quede protegido y el devorador no entre a perturbar el orden y el funcionamiento, aplico la sangre de Jesús sobre los electrodomésticos, cañerías, y que esta vivienda sea protegida de atracos, inundaciones, incendios, accidentes. Que de ahora en adelante mantengamos en nuestra casa buenas relaciones. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, la grandeza y el poder, la gloria y la majestad. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, y toda la creación.
tuyo soy, porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tuyo es, pues tuyo es el reino, tuyo es el poder, la grandeza y el honor, tuyo son, Señor. Aleluya, tuya. Aleluya, tuya. Te alabamos tu nombre, pues todo viene de ti, y lo que damos lo damos de ti. Pues tuyo es el reino, tuyo es el poder, la grandeza y el honor. Tuyo son, Señor. Aleluya. 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 En lo posible, hacer estas oraciones mínimo por 15 días para ir desalojando toda fuerza negativa que haya en cada uno de nuestros hogares. También les motivo para que esta bendición la repartan con todos sus familiares y amigos, porque quizás ellos tienen muchas necesidades en sus familias. Y Dios les bendecirá por este acto de generosidad que tienen con todas las personas más necesitadas de la oración. Si tienes alguna petición especial, puedes escribirnos al WhatsApp +57 321 972 1833 o al correo fucomin@gmail.com. fucomin@gmail.com. También quiero invitarles para que, si tienen alguna necesidad o quiere que el Ministerio de Intercesión haga oración por sus necesidades, nos envíe esa petición y aquí con mucho gusto estaremos orando. Es un placer para nosotros poder fortalecer su oración para ver la gloria de Dios. Escúchanos, Señor, atiende nuestra oración. Inclina tu oído, respóndenos. Escúchanos, Señor, atiende nuestra oración. Inclina tu oído, respóndenos. Para clamar y alcanzar tu favor, levanto mis manos, entregando el corazón, para clamar y alcanzar tu favor. Escúchanos, Señor, atiende nuestra oración.